Solamente es una crisis económica, sino también una crisis cultural, una crisis de valores. Por lo tanto, retomar la tragedia trágica, que es como la cuna de la civilización, de nuestra civilización, creo que es muy importante en estos momentos. De hecho, no soy yo la única que está trabajando el tema de Antígona. Es una de las obras cumbre de Sófocles y, estoy muy interesado en el tema, o sea, por muchísimas razones, pero una de ellas es esta, es por el problema social que tenemos tan grave, ¿no?, encima. Son momentos álgidos de la tragedia, que es cuando la discusión de ella con Creonte, que la va a matar, la va a lapidar, y las cosas que le contesta, la discusión que tiene con su hermana, que no la quiere ayudar a enterrar a su hermano, sabéis la tragedia de Antígona, bien. Pues esos llevan unos textos, sus contestaciones son magníficas, bueno, además es que son actuales. Por ejemplo, hay una frase que dice concretamente: los tiranos tienen entre una y mil ventajas la de hacer y decir impunemente lo que les place. Y digo, qué bien, si esto ya se puede poner hoy día en el periódico. Ahora tengo mucho mejor acogida por parte de la juventud que por parte de la gente mayor. Yo en el 67 ya estaba trabajando con ordenadores, cosa que era insólita. Pero sí, es verdad. Y entonces esta gente, pues claro, las nuevas generaciones pues trabajan de maravilla con el ordenador, saben mucho más que yo, ¿sabes? Y comprenden el esfuerzo que era en aquella época trabajar con el ordenador. Yo iba al centro de cálculo, por ejemplo, es donde comencé a tener contacto con un ordenador y saber lo que era un ordenador, que entonces era con tarjetas perforadas, había que estudiar lenguaje Fortran. Y bueno, era muy complicado, no es como ahora, nadie tenía un ordenador personal, o sea, era la vida de otra manera. Y los bancos estaban con calculadoras. Y entonces, allí es donde yo limpié mi pensamiento. O sea, me di cuenta de lo que había que eliminar dentro del pensamiento para hacer una obra y lo que había que incorporar, lo que era esencial para la obra. Y es curioso que en el centro de cálculo, pues íbamos mucha gente, músicos, arquitectos, artistas plásticos de todas clases. Y la única que he seguido trabajando con exclusividad, con informática, he sido yo. Tengamos los años que tengamos, hay que vivir la época que estamos viviendo, o sea, la época que nos ha tocado vivir. Y quizá la gente no se percata de que estamos viviendo una nueva era, que es la era digital. Entonces, esta incorporación a ello me parece fundamental. O sea, que una persona diga, yo no sé manejar un teléfono, yo no sé manejar un ordenador, me parece absurdo. Pues aprende.